Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. El video de hoy, como vieron en el título, les voy a presentar algo muy importante, muy pro, y son unos picks que la verdad para mí revolucionaron bastantes cosas, así que se los voy a presentar. Antes de esto, no olviden seguirme en Instagram, importante, porque allí subo bastante contenido que yo sé que a ustedes les va a gustar. Y no olviden suscribirse a este canal para más videos, comentar, deja tu like para más videos como estos, tutoriales, reviews, unboxing y mucho más en todo sentido. Ahora sí, vamos con estos picks. Estos picks la verdad son geniales, estamos hablando de los picks Gravity, que anteriormente ya había hecho un video de cada uno de ellos. Sin embargo, hoy les voy a contar un poco más a profundidad y sobre todo el que tengo aquí en mis manos. Este pick que tengo acá es un pick de Gravity de grosor de 3. Es custom, es de la marca Gravity, pero aquí tiene y dice guitarras y bajos exclusivos. La verdad, estos picks revolucionaron mucho. ¿Por qué? Porque la verdad son hechos a mano con un material diferente, un material raro que hace que nuestra guitarra suene ya sea con más volumen, con una dinámica diferente, con un tono diferente, con un toque diferente, y obviamente lo vamos a probar. Así que vamos a hacer un pequeño review de este pick. La verdad está genial porque no había visto un pick de estos de color negro. Me encanta el color negro, así que es algo muy chévere porque son picks hechos a mano, entonces la verdad son muy custom. Y si los quieren conseguir aquí en Bogotá, Colombia, o en Colombia, pueden ir a la tienda guitarras y bajos exclusivos. Si no vives en Colombia, pues mira en internet un lugar en donde puedan vender estos picks. La verdad los recomiendo y son geniales, así que vamos con este video. Listo, aquí tenemos el pick, como ustedes lo pueden ver. Vamos a hacerle el unboxing a esto. Ya lo tenemos. Vamos aquí a destaparlo. Aquí nos dice prácticamente. Aquí nos dice prácticamente, dice Premium Handmade Guitar Picks, o sea, picks premium hechos a mano. Dice que habla mucho del volumen, de la velocidad y de muchas cosas. Aquí tenemos el pick. Vamos a estarlo probando con picks convencionales normales y aquí vamos. Listo amigos, vamos a comparar lo que es este pick con uno normal, que es este, que es un Ernie Ball normalito, ¿sí? De estos picks hay de tres medidas, está el 1.5, el 2 y el 3. En este caso es medida 3, que es uno de los gruesos. Hay más medidas también más gruesas, sin embargo estos son como los que ya había mostrado. Y el que yo uso como tal es este, que es 3, que este, los 3 son de color anaranjado. Sin embargo, como este pick es custom, los pueden hacer custom también. Es de guitarras y bajos exclusivos, pues vamos a probar lo que es este. Sin embargo, es este mismo, solo que un color diferente y custom. Son picks hechos a mano. La verdad, son geniales. Y vamos a probar estos dos. Voy a hacer varios licks y ustedes juzguen aquí abajo si sienten diferencias. Yo voy a tocar normal y ustedes van a ver. Esto no está ecualizado, no es nada. Es totalmente la señal en limpio. Tengo acá lo que es mi preamp y emulador de cabina y no voy a usar más cosas así, uno que otro efecto, pero la idea es compararlo los dos. Listo, va a ser la misma guitarra, todo lo mismo, y aquí va. We'll be right back.
Listo, amigos, gracias por ver este video. Espero les haya servido, les haya gustado. La verdad, estos picks me encantan, en serio, son mis picks principales. Aquí en Colombia, por lo menos aquí en Bogotá, varias personas que tienen un buen prestigio alto acá en Colombia los usan. La verdad, porque creo que son muy buenos, son geniales y les quería traer este producto acá. Ya saben que si quieren conseguir estos picks en guitarras y bajos exclusivos, los pueden conseguir. Aquí abajo en la descripción está todo para que ustedes puedan y vayan y lo chequen. No siendo más, amigos, Dios los bendiga. No olviden suscribirse en todas mis redes sociales y cualquier cosa. Nos vemos mañana en un nuevo video. Dios los bendiga y que estén bien. Chao.